De la calle está en tu radio, móvil en el aire. Pero que ahora estés más relajada. Sí, ahora sí. A ver, vamos a hacer un paréntesis, Dani, porque este móvil se trata de que estamos acá, te digo que el solcito, el río, imagínate la costa. Un relax. Sí, un vientito hermoso está para sentarse y tomar mate toda la mañana. Bueno, Dani, les cuento, me encuentro acá con Analía, sí, que es la directora del área de Espacios Verdes. Espacios Verdes, perdón. Y bueno, estuvieron hasta recién con las chicas de Pelucas, sí, con las chicas del ALSEC también, plantando acá una planta. La verdad que me estaba justo contando Analía en privado y todo lo que van a seguir plantando para hermosear todo lo que es la costa. Pero acá te paso con Analía, y así dialogan y ella da más detalles. Ana, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Dani, buen día. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. A ver, contame esta decisión de Celapacho Rosa, tan significativo tanto por la causa que tiene Pelucas Solidarias como el ALSEC y además por lo que representa la especie en sí. Sí, realmente es una especie muy linda, idónea para este proyecto que hicieron las chicas de poner aquí el lazo rosa, porque sabés que el lapacho rosado florece en todo el mes de octubre, así que cuando las chicas empiecen a adornar los árboles con los moñitos rosados, acá, como hablábamos hoy, no solamente va a estar el moño rosado, sino que también el árbol va a estar haciendo hincapié a este octubre rosa con sus flores. Así claro. Que realmente muy significativo. Este es un arbolito que guardamos del pago de una de las multas que se hicieron efectivas. Los pagos de las multas por infracciones son en árboles. Así que sí, rescatamos este, lo teníamos guardadito para esto específicamente. Así que aquí está plantándolo. Mi despedida fue plantar este árbol. ¿Por qué? ¿Te vas del área, es cierto? Sí, es verdad. Sí. Ya ahora lo cuento porque ya lo saben todos. Así que sí, bueno, tengo un problemita de salud, sí. Así que tengo que bajar unos cuantos cambios, es una prescripción médica, es necesario, mi familia ya me lo viene implorando hace mucho, así que paso a un área, el área de control, así que muy contenta. Muy triste por dejar esto que me apasiona y muchos años de mi vida lo dediqué a esto, pero también contenta porque va a mejorar mi salud seguramente. La verdad que lamentamos porque, digo, Analía, prácticamente fuiste un poco como la madre de todo esto, ¿eh? En su momento con el ingeniero Estable cuando comenzaron con todo este trabajo, que era un trabajo que prácticamente nadie quería hacer, nadie le daba bola, porque esa era la realidad. Sí, por eso me costó tanto, Danilo, me costó tanto tomar esta decisión, pero bueno, va a quedar en buenas manos. ¿Quién va a quedar en tu reemplazo? En mi reemplazo realmente no lo sé, pero sí sé que el director de gestión ambiental, Ezequiel González, toma a cargo el área. Ajá. Él sigue como director de gestión ambiental, pero toma el área de espacios verdes. ¿Las van a fusionar, digamos? Probablemente, ya no sabría decirte más. Hoy tuvimos una charla con Ezequiel, ahora cuando vuelvo para la oficina vamos a seguir conversando y les voy a explicar cómo es el manejo del área y demás, pero más detalles realmente no los tengo, no lo sé. Y yo ya a partir de mañana empiezo la mudanza para el lunes comenzar a full con el área de control. Bueno, te deseamos todo lo mejor. Sabemos de todo lo que te ha tocado pasar, porque digo, a ver, sin recursos, sin nada, digamos, que era todos los días crítica, ni hablar en esta época que se viene de verano, que crece el pasto, que todo el mundo se queja porque esto, porque el otro, haciendo lo imposible para poder lograr cumplir con los reclamos, pero cuando la salud está en juego, no hay nada que valga. No hay nada que valga, y la familia, como siempre se dice, está primero, y no es una frase hecha, que hacer caso, y a los médicos también. Así que bueno, pero igualmente, siempre para cualquier sugerencia, para lo que sea, aquí estoy, toda la gente me conoce, y bueno, voy a estar disponible para cualquier cosa que precisen, ningún tipo de problema, así como ustedes también. Sé que es así. Y bueno, dejando ahora el área con esto de ese lapacho ahí donde está el lazo rosa sobre calle Almirante Brown, ¿no? Sí, sabés que aquí tenemos un proyecto, por eso ese proyecto queda marchando. Hay varias cosas que ya quedan marchando que te comento. Por ejemplo, aquí en lo que es la costa, donde antes estaban las casuarinas, que ahora, bueno, han quedado los tocones, estamos esperando que se vayan desintegrando para poder sacarlos.
van a ir intercaladas baguiñas, que la gente las conoce más como pezuña de vaca, de color blanco. Son árboles muy, muy lindos, son árboles nativos, así como es el lapacho, de flores blancas. En este caso elegimos el blanco para que resalte el rosa aquí en, del lapacho, ¿cierto?, aquí en el lazo. Así que ya están pedidas, ya en breve van a estar ingresando, así que cuando hagan la plantación también voy a estar. Voy a pedir permiso a mi director y me voy a venir acá a estar con los chicos también. Exactamente. Así que participando de la plantación. Acá nos están saludando. Así que bueno, eso está en vías de hacerse realidad ya prontito. El arreglo de los bancos de Plaza Mitre y Plaza Colón también ya está, ya comenzó en Plaza Colón, en Plaza Mitre ya comenzarían mañana. Así que bueno, muchas de las cosas, el vivero municipal, rebosante de plantines, que en breve también van a poder entregarse a las salitas, vamos a poder ponernos en espacios públicos, en espacios verdes. Así que bueno, todo girando, esto no se detiene, es un área que es muy activa y tenemos buena gente. Así que contenta con la gente, una pena despedirme de ellos, pero sé que ellos van a seguir trabajando como lo vienen haciendo hasta ahora, así que contenta por eso, marchando. Te deseamos todo lo mejor y bueno, agradecerte por tantas veces que hemos hablado de lo bueno y de lo malo, ¿eh? Exacto. Porque siempre ha sido y siempre así. Con la verdad. Y siempre con la verdad. ¿Eh? ¿O no? Siempre con la verdad. Un cariño grande. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a toda tu audiencia, que es muchísima. La mitad más uno, diríamos nosotros los de Boca, ¿no? Te lo agradezco mucho, Analia. Chao, Dani. Un beso chao, grande. Chao. Gracias. Un beso. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Una noticia que desemboca otra, la plantación allí de este lapacho rosa y su confirmación del alejamiento del área de espacios verdes de Analia Vargas, ¿no? Dos notas exclusivas ahí, ¿eh? Es verdad, dos notas en una, la primicia de parte de Analia y bueno, felicitarla también por el trabajo, ¿no? De querer hermosear toda la costa, como ella dijo, de todo el trabajo también que dejó para entregar, ¿no? Así que muy, muy excelente su trabajo. Y que tuvo que hacer todos los malabares habidos y por haber. Sí, 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 porque, a ver, decíamos, por falta de herramientas, por falta de elementos y también por falta también de personal, ¿no? Porque ella me decía en privado, tiene que cuidar un poco su salud porque estaba ella, ¿no? Y con muy poco personal. Y hasta te diría con falta de voluntad política también. Podría ser, sí, sí. Hasta te diría eso. Pero por bueno, eso. Cuando la salud está en juego, uno debe tomar la decisión más acertada o la que crea más conveniente para el bienestar personal, sobre todas las cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Acá ella lo decía, ¿no? Su familia misma también está en apoyo de la decisión que ella toma, porque, a ver, es el área de ella. Exacto. Es lo que a ella le fascina, ¿no? Todo el tema de las plantas, todo lo que es el espacio verde, su área. Gracias por el contacto, Clau. Muy bien, hasta luego. Cerramos nuestro móvil desde allí, desde calle Almirante Brown. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.